Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un vídeo súper súper rápido. Apenas tengo tiempo, tengo que preparar un par de trabajitos para subir al aula virtual hoy, que es día de entrega de trabajos. Pero bueno, eh, insisto, voy a obviamente hacer el vídeo del vídeo típico, hablando sobre la, el anuncio de mantenimiento, sobre las cosas que desaparecen y todo lo demás, porque hay bastantes cositas importantes. Lo primero, vamos a ver los eventos que van a desaparecer. Tendremos aún una semana más el evento de Hagoromo y el evento de Choji. El evento de Choji ya sabéis que ha durado tres semanas, cosa que nunca entenderé, y el evento de Hagoromo ha, ha durado ya una semana y queda una semana más, evento que ya he farmeado ya sabéis que no he subido guía y no sé si la subiré, así que si queréis buscar guías, lo he dicho mil millones de veces si queréis guías de Naruto Blazing, este no es el canal que estáis buscando, tenéis por ahí a Rokage tenéis por ahí a Shiny, tenéis por ahí a 619 The Lord, que suelen hacer guías bastante decentes, a mí me gusta más hacer vídeos de opinión, hacer vídeos de novedades y de análisis de personajes, pero bueno, una semanita más de cada uno de los eventos y desaparecerá el evento Impact de Hashirama y Tobirama y la Summary Mission de Izumo, Hayate, Temari y Kan curo, ¿vale gente? Así que todos estos eventos desaparecerían. También vamos a hablar del banner que desaparecerá, que es el banner del cumpleaños de Obito, al cual no he hecho ningún tipo de análisis porque no he tenido tiempo, insisto, durante esta semana ha sido una completa locura para entregar los trabajos a tiempo y todo lo demás, pero al fin y al cabo un banner interesante y al mismo tiempo malo. Os explico por qué interesante, porque el raid de dorado está muy bien, es 20% de dorado, han quitado los, los bronces, lo cual quiere decir que el rate de bronce se reparte entre dorado y y plateado realmente sí que es cierto que da un poquito igual porque al fin y al cabo los bronces siguen apareciendo como platas es decir un anco que no sube a oro es bronce y luego plata te la va a salir como, como plata y da totalmente igual porque no te van a quitar esos personajes que son totalmente inútiles pero sí que es cierto que el rey de dorado en banners normales juraría juraría de hecho lo podemos mirar por aquí que es de un 15% Correcto es de un 15% con lo cual aquí el rate de dorados más alto eh, técnicamente deberían aparecer dos dorados por multi lo cual está bastante bien y el rate de cada uno de los Featured es de un 1% y en el caso de que tengamos algún rate up sería del 2% por, aquí, por ejemplo aquí el rate up de Lobito Wisdom por aquí el rate up de Lobito. No, en el 3 el rate up de lobito skill Y en el 5 el rate up de lobito que importa Que es el lobito hard Y por último en el step número 6 tendríamos el único multi que te garantiza una carta Es el problema de este banner a mi parecer, insisto gente No me molan los banners en los cuales puedes invertir una cantidad de perlas absurda y que no te salga absolutamente nada Que ojo, eh, técnicamente no debería aparecer, no debería pasar eso Porque tenemos un muy buen rate de dorado pero insisto en que, bueno, eh, yo no tiraría en este banner. Os lo digo porque el banner desaparece hoy, desaparece el día 12 a las 4 de la mañana. Así que si queréis tirar, esta es la última oportunidad. Las cartas son muy buenas, el Obito dual es una auténtica bestia, el Obito skill es una auténtica bestia, luego este Obito es una mierda. Pero bueno, las otras dos cartas están bastante bien. ¿Qué quieres que os diga? Mi recomendación sigue siendo no tirar, pero bueno. Para gente que le pudiese hacer falta eso, pues no es un mal banner. Luego el banner de Kaguya nos acompañará una semanita más. En versión eh, japonesa desaparecería y tendríamos ese nuevo banner de Blazing Bass que tengo muchas ganas de ver por si acaso tiene alguna de las cartas que me interesan. Ya sea Tobirama o Kaguya. Necesito alguna de esas dos cartas. Así que estaremos atentos mañana en el novedad de TC Japón para ver qué características tiene su nuevo banner de Blazing Bass. Última semana de Ninja Road. Muy importante, lo digo porque esta semana eh, trae unos eventos de mierda. Un par de eventos que son auténtica basura. Creo que es el Naruto 4 colas o el Naruto 3 colas y el Kabuto Sage. O sea, dos eventos que son basura, no, no sirve de nada farmearlos. Y Emergency Mission, como siempre, ya sabéis que se farmean en, en nada. Con lo cual. Eh última semana de Ninja Road, aprovecharla, no hay absolutamente nada más que hacer, más allá de que aparecerá el nuevo Phantom Castle, el nuevo Phantom Castle que tiene como cabeza de cartel a Kakuzu, así que a darle caña porque ese Kakuzu trae una nueva mecánica que es el único personaje, la única carta que la tiene dentro de Naruto Blazing, así que darle caña al Phantom Castle, ya sabéis que son perlas gratis, que son personajes gratis y que son más recursos gratis, así que insisto, darle bastante caña porque merece la pena. Y por último, última cosa que desaparece las monedas de la, de la tienda de de fin de año, han durado hasta 12 de febrero Y es que bueno, eh, como veis por aquí Desaparecerán los personajes que podéis comprar Así que si tenéis monedas que, que ganasteis durante los banners de Sasuke e Itachi Pues gastadla gente, eh, en lo que queráis Ya sabéis mi opinión, eh, en su momento ya la di Pero mi opinión sobre este... Sobre esta, esta tienda de, de personajes sería Sasori, si no tenéis a una carta que cambie el elemento a Bravery, lo cual estaría bastante. Era Bravery, sí, correcto, era Bravery. Eh, Kusina si no tenéis una carta que cambie el elemento a Skill, aunque bueno, ya sabéis que está en Naruto de Merchants Mission que cumple perfectamente ese cometido. Luego estaría también por ahí como cartas interesantes: Rock Lee, el Naruto Sage y poquito más. Realmente no recomendaría nada más. Quizá Izuna puede ser, pero en general esas serían las cartas que recomiendo. Así que si tenéis monedas, gente, gastadlas, que no se os olvide, por favor, que se van a ir completamente a la basura y mejor gastarlas en cualquier tontería que no el hecho de que desaparezcan sin más. Así que nada más, insisto, mañana Phantom Castle, lo más importante, darle caña desde el momento en que os levantéis para conseguir puesto en el ranking. Ya sabéis que no hay personaje chetado más allá de la nueva Conan, que es un personaje que aparecerá mañana en el banner. Me parece, me parece muy mal esto, pero bueno, es lo que hay. Y luego, nada más. Mañana, novedades desde Japón. Nuevo banner de Blazing Bass. Y a ver qué es lo que acaba apareciendo. Nada más, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.